nace ya, ¿no? Viene de familia. Siempre en mi casa, esas reuniones de los fines de semana, mis tíos, mi padre, mis primos, hermanos, bueno, que son mayores que yo, ¿no? Siempre se había esa juntada, esa guitarreada, ¿no? Un asado, bueno, cantaban todo. Nadie era profesional, ¿no? Pero siempre sentía esa música. Yo de niño la empecé a mamar, diríamos, ¿no? Asimismo nunca me incentivó, más y más allá que yo escuchaba, jugaba, corría, escuchaba que cantaba mi papá. Yo no me incentivaba tampoco, ¿no? Será porque era un niño, jugaba. Me viene a incentivar más o menos entre 12 y 13 años, me viene a incentivar lo que es la guitarra. Y bueno, desde ese momento empecé a tratar de aprender, porque yo encima vivía en el campo, en un pueblito de Ingeniero Luis y La Pampa, donde no había medios, en aquel entonces no existía el CD, no había internet, bueno, era imposible más que un cassette conseguir, y no había disquería tampoco en el pueblo, en el pueblito chiquito donde yo vivía. Entonces mi padre estaba en Buenos Aires, él, por razones de trabajo, y él me llevó cassette en ese momento de unos guitarristas. Y bueno, sin entender nada, con un grabador prestado, muy viejito, y de ahí nace todo, ¿no? Empiezo a sacar, empiezo a investigar. Agradezco a Dios que dentro de todo no seré, wow, un gran guitarrista, pero el oído siempre me ayudó bastante, a pesar que no tenía nadie que me explicara, nadie que me dijera, hace esto, mira esto, vaya. Yo descubría todo con un cassette. La música empezaba y la guitarra sonaba, y yo tenía que investigar por qué sonaba así, dónde pisaban, dónde. Y de ahí nació todo, desde los 13 años y adelante. Ya después que aprendí 4 canciones en la guitarra, me fui a vivir a Buenos Aires, pero siempre con el género instrumental, ¿no? Lo que es vals, milonga, tango, todo lo que era instrumental de guitarra, ¿no? Entonces, busqué mostrarme con eso. Siempre fui de tener muchos amigos, y bueno, siempre dentro de los amigos siempre había alguien que tocaba una guitarra o algo, y bueno, los armábamos algún dúo o algo, y salíamos a Capital a la noche a buscar dónde tocar. En aquellos años recuerdo que estaba un lugar muy conocido, que era el Palo Borracho, que estaba en la calle, en la avenida Corrientes. Y bueno, era un lugar donde no dejaban tocar a menores de edad, yo era menor en ese tiempo, pero la cansé tanto a la dueña, la cansé tanto que bueno, me dio la oportunidad de tocar, y después me hice querer muchísimo con los dueños, que en escondida me dejaban tocar, y estuve mucho tiempo tocando en ese lugar, un lugar muy, muy lujoso, muy lindo, donde se trabajaba con mucho turismo, ¿no? Después, bueno, fui picoteando, no soy un experto, ¿no? Fui integrante, ¿no?, de una banda también de heavy metal, de rock pesado, ¿no?, donde se llamaba La Morgue, la banda, muy, muy loco era todo, no me gustó. Respeto la música, me encanta todo, hace en aquellos años era fanático B8, me gustaba, pero no era lo que yo buscaba para mí. Y así fui pasando, me fui para también en la época de Ricky Maravilla, en la época que sonaba, también estuve con una banda que se llamaba Los Cumbancheros, una banda que sonó bastante, pero también era muy loco, tocábamos Fantástico de Once, íbamos para un lado, íbamos para el otro, y era un movimiento muy, muy tremendo, y yo tocaba no tocaba guitarra, sino tocaba el 4, que es una guitarrita chiquitita, donde yo ahí me destacaba más en punteo, ¿no? Después me fui para el lado del chamamé, anduve, recorrí distintos estilos, estuve con un gran cantor como fue Coco Díaz, que la gente grande se acuerda, ¿no? Fue muy, muy famoso en una época. Bueno, fui guitarrista de él. Y después, bueno, él me prestaba con algunos otros cantantes, ¿no? Dentro de esos cantantes pasó Guillermito Fernández, pasó Ramón Galarza. Bueno, pasaron algunos que era prestado, ¿no? Iba porque no tenía el guitarrista, estaba enfermo o algo. Entonces, si yo estaba libre, me llevaban. Pero yo volvía con Coco Díaz, siempre fui el firme a él, ¿no? Pasé una etapa muy dura de mi vida, ¿no? Tuve la mala
la suerte de perder a una persona que era quien me apoyaba muchísimo en la música, me daba todos los mimos del mundo, ¿no? Era mi padre. Bueno, y él cuando falleció, bueno, medio que se me desintegró un poco la familia, ¿no? Quedé con mi madre, mis hermanos ya estaban casados, ya tenían su mundo, su familia, y quedé yo y mi mamá sola, después mi mamá se fue, se juntó con otro hombre. Entonces yo la dejé a vivir a mi madre en paz, así que sea feliz ella, y yo me abrí, ¿no? A vivir solo, busqué trabajo, no con la música, bueno, empecé a trabajar en una empresa. Me acomodé como corresponde, ¿no? Me acomodé bien, pero fue una etapa de mucha soledad, ¿no? Porque a pesar que a veces podemos tener muchas cosas lindas, pero a veces uno se siente solo en muchas cosas, ¿no? Bueno, en ese momento yo tenía trabajo, tenía mi auto, tenía mi departamento, tenía mi moto, tenía mi ropa, tenía todas mis cosas que un joven es jodido, ¿no? Que lo logre, y yo a una cierta edad lo logré, pero me faltaba algo, me faltaba mi viejo, me faltaba un montón de cosas, entonces como que un día agarré, vendí todo, y me iba, en realidad me iba a Brasil. Vine a Brasil, donde quería conocer y donde decirme, bueno, capaz que me quede en ese lugar. Ahora no me iría, te digo, ¿viste? Ahora sí, pero en ese momento sí. Y bueno, mi documento estaba muy, muy viejito. Me vendían el pasaje, pero me dijeron, no sé si te van a dejar entrar con este documento. Entonces, yo iba acompañado de otro chico y ese chico me dice, ¿conoces San Luis? No, le digo, no conozco San Luis. Dice, es muy bonito, bueno, y bueno, vengo acá a la provincia, ¿no? El primer amigo que tuve acá en San Luis, bueno, fue el Toto Garcel, un señor que cantaba ahí en el Hotel 17, la cual él me recibió muy bien, le hicimos una amistad linda, yo lo acompañaba con la guitarra. Bueno, se van pasando los días, me voy quedando y uno va cosechando amigos. Yo soy de hacerme amigo rápido, ¿no? De hacerme amistad. Así que anduve más o menos 6 meses, 7 meses en San Luis, andando de serenata, diríamos. Ahí conocí lo que era la serenata. Hasta que de una serenata conocí a una persona que se acabaron la serenata, ¿no? Que fue mi esposa, ¿no? Que hasta el día de hoy estamos juntos, ya hace 21 años, 22 años que estamos juntos. Y bueno, en ese momento, bueno, conocí a ella y ya me formalicé un hogar. Ya vinieron mis hijas, 4 hijas divinas que tengo, ahora una nieta hace poquito. Entonces, es como que ahí me quedo, y por esas razones vengo, y por eso me quedo. ¿Nombre? Daniel Ferreira. Me dicen el Negro Ferreira, acá en la provincia. Hacemos música instrumental. O sea, el grupo es tuyo y yo te acompaño. Sí. Cuando yo gano Talento Argentino, ya por el año 2009, más allá que era un programa que cuando mi señora me dice, viene Talento Argentino y quería presentarte ahí, y yo le digo, no, presentá a las nenas, le digo, porque yo ya, no, si el sueño uno siempre lo tiene, nunca se duerme, pero a veces tiene también su tiempo, decir, bueno, ahora que me voy a poner a soñar, a que me conozcan, si ya lo intenté un montón de veces y bueno, no se daba. Y ella me dice, dale, siempre incentivando que vaya yo. Bueno, así que al otro día estaba Negrito Ferreira ahí. Y yo recuerdo arriba del escenario que cuando anuncian, yo no me doy cuenta, en realidad no me doy cuenta. Yo veo a mis otros compañeros que estaban conmigo, que habían tocado, estaban saltando, claro. Resulta que había dicho el escribano, dijo de una, pero yo no tenía un retorno, no había escuchado, en realidad no había escuchado. Después me di cuenta que, bueno, que habíamos salido nosotros primero, ¿viste? Y bueno, obviamente, una alegría tremenda, era abrazarnos, saltar, bueno, subió toda mi familia. Del parte del jurado también estuvieron muy de acuerdo también, vamos a decir, por el voto ese que me dio la gente de poder ganar, porque iba a decir, yo tenía muy buena relación con Caterín, con Maximiliano, con Quique. Quique Teruel, ponele, después que terminé, me llevó todo, me hizo hacer muchos festivales en el sur, andaba con ellos. Después con Caterín Fulló hicimos unos programitas en La Plata, me invitó,
a participar también ahí, ¿no? A estar con ella. Entonces, era como que quedó una relación muy, muy linda, ¿no? Con todo. Y una alegría tremenda, tremenda, porque te conocían en todos lados. Yo me acuerdo que llegaba a una provincia, algo, y yo le decía a mi esposa, ¿por qué se amontona tanta gente? ¿Qué es esto? Tan loco, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, ¿por qué se amontona tanta gente? ¿Qué es esto? Tan loco, ¿no? Pasa todo eso, que gano, que qué sé yo, que se dio esa oportunidad, ¿no? Que me pude mostrar por una ventana a todo el país. Empieza a salir mucho trabajo. Yo viajaba de luna a lunes, me iba un mes, dos meses, andaba de gira por distintas provincias. Y bueno, y con mi señora empezamos a trabajar, ella me vende, anda conmigo, a veces viajamos todos con mis hijas. Es muy, 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 muy familiar es todo, ¿no? Es una tarea, digamos que múltiple, porque es difícil por ahí ser mamá, manager, esposa, todo junto y compañera de viajes. Todo lo compartimos en familia, porque siempre decimos que es una empresa familiar. Y bueno, y vamos integrando de a poco a las nenas para que también se vayan acostumbrando lo que es los shows del papá y también ser parte de él. Es algo lindo y raro a la vez porque es muy extraño tener un papá que trabaje en la música solamente y que vivamos solo de eso y que esté prácticamente viajando todo el tiempo. Si bien lo sabemos acompañar casi todas siempre, hay veces en los que no podemos acompañarlo ninguna y se extraña demasiado. Después de lo que fue Talento fue más fuerte porque fue más movido, era como tres shows a la noche, digamos, en Mendoza, en distintos lugares también. Uno de los festivales más grandes que estuve cantando junto a Shirley y mi hermana fue en el Festival de Rivadavia y el de Parque de Annecy. Tremendo, lleno. Eso te conmueve mucho y te llena mucho de alegría. Y aparte de compartir junto con tu padre, que es el que te da lugar, te apoya, porque es lo que más le importa, lo que más le gusta es que nosotras disfrutamos de eso. ¡El aplauso de Jesús María! ¡Sí! ¡Vení, querido Negro Ferreira! Yo me acuerdo que antes de Talento Argentino fui una de las personas, uno de los músicos que hice 2 años consecutivos los 64 festivales que había en la provincia de San Luis. Y me recorrí todos los pueblos. ¡Quiero escuchar un hermoso Sabucay! Uno va pasando el tiempo y va recorriendo como... estoy muy contento de haber salido mención especial del Festival de Jesús María, el cual tengo premios, ¿no? También salir la consagración al otro año. Contento de que hace ya como 3-4 años que me están convocando. Siempre con el respeto en ese festival tan grande, el horario televisado. Y recorrer festivales, porque en la Argentina hay muchos festivales, y festivales grandísimos, que a veces uno ve un Jesús María, un Cosquín nomás. Yo que ando bastante, he estado en festivales como el Festival del Inmigrante, en Misiones, Bolivia, donde el alcalde me esperó con una caravana, consumían mucho talento argentino en Bolivia. Y bueno, dos veces ya he viajado para aquellos lados donde siempre hago distintos pueblos y soy muy querido en Bolivia. Entonces, vamos a hacer esas cosas que el andar te da la vida y vos decís que qué lindo, ¿no? Qué lindo, porque más allá de lo que uno hace, que lo hace con amor, con humildad y con respeto, uno va llevando a la provincia de San Luis, ¿no?
Estoy muy contento de que se me hayan generado tantas cosas, porque muchas cosas se me han generado no solamente en la música, sino agradecer también a San Luis Cine, al gobierno que hayan aportado también esto de darme la oportunidad también para filmar una película, a Néstor Montalbano que me dice, negro, quiero que vos vas a hacer una película conmigo. Claro, yo la verdad que yo le dije que no soy actor, nada, pero el tipo me dice, te va a salir. Y me citó otro día y me dio como 160 guiones, ¿no? Así me dio para que me lo aprendiera de memoria. Me quería morir porque yo no me gusta mucho el estudio. Soy medio vago. Y digo, bueno, así que eran las 3, 4 de la mañana, el negro Ferreira andaba en la casa a los gritos diciendo lo que era. La verdad que me dieron un personaje, yo creí que era tocar la guitarra o por ejemplo los músicos los buscan para un escenario, una peñita, un... No, pero la verdad que me dieron un papel muy, muy importante. Y fue una experiencia linda, una experiencia muy linda porque, ojo, con eso no te digo que soy actor ni nada. Fui un intento de actor, hice lo que pude, ¿no? Porque nadie me preparó sin estudios, sin jamás hice teatro. Pero fue un logro bastante lindo porque fue muy emocionante verme con mi familia en una pantalla tan grande, ¿no? Y bueno, salió y fue una experiencia muy, muy, muy linda. Panone, bueno, siempre digo al gordo, yo lo quiero mucho, compartí prácticamente tres años con Panón. Tengo el gusto de decir que fui uno de los guitarristas que se destacó arriba del escenario con él, ¿no? Porque cuando yo me voy de Juanón, mucha gente preguntaba por el guitarrista. Y me destaqué porque le ponía el alma arriba al show de Juanón. No es que me quería mostrar, yo soy así para tocar, medio loco para tocar. Pero yo le ponía todo al Juanón, lo que era instrucciones, lo que era... Y tuve la suerte de grabar tres discos con él en el tiempo de cuando Juanón era el apogeo fuerte en muchos lugares, como Cosquín, Jesús María. Me di el gusto de poder y bueno, y anécdotas tengo un montón con el gordo. Anécdotas de pasarla bien, negro, largaste un pájaro campana arriba del escenario y bueno, y él se emocionaba. Era época de medio travieso, ¿no? Yo siempre donde veo una... O sea, cuando era joven, más jovencita, ¿no? Yo hacía un par de años que he estado con Juanón, ¿no? Pero yo por ahí pasaba por un lugar y veía una guitarra y yo me quedaba, me enganchaba escuchándola, ¿viste? Era todo joven, ¿no? Hoy capaz ya más viejo, paso de largo, me voy a dormir, ¿viste? Ya no es lo mismo. Y bueno, sí, una vuelta por llegar tarde me dejó en Río Cuarto. Se vino nomás y me dejó allá. Pero bueno, también no era culpa de él, sino que la culpa era mía por llegar tarde, ¿no? Y bueno, pero cosas así que obviamente en el momento quedar en Río Cuarto, allá era muy loco, ¿viste? Tuve que tomar el colectivo, volver. Pero bueno, Juanón tenía eso, era muy, muy recto en los horarios. Y bueno, y me sirvió, ¿no? Porque después a los años me tocó a mí. Y hoy en día yo soy muy exigente con los horarios, con un montón de cosas, con la gente que yo trabajo, somos muy exigentes. Pues, y así como esa, bueno, hay montones de cosas lindas con Juan en mi vida. No soy compositor, vamos a decir, profesional, ¿no? Por ahí me salen cosas con la guitarra. Uno es muy bohemio, ¿no? Y por ahí, y te digo más, no es que digo, me siento y me voy a poner a sacar una canción o inventar una canción, pero ahí estoy, yo sé tirarme mucho en la cama con la guitarra. Cierro los ojos, me pongo a tocar, por ahí me duermo, tengo la guitarra. Y por ahí nace cosita, una melodía, algo, mira, y ahí empiezo a generarla, a crearla y bueno, darle un final. Por ahí melodías que más te gusta una más que otra, ¿no? Puede ser el gustar musical, te hablo. Pero en realidad, si encierro todo, todo tiene el mismo valor para mí, vamos a decir. Todo el show que yo manejo arriba del escenario para mí es igual, todo. Me gusta todo, ¿no? Así todo, o sea, así sea un tango, sea un vals, sea una milonga, sea un chamamé, sea. ¿Por qué? Porque la guitarra a mí me gusta.
y encierra todo. Encierra cualquier clase de melodía, entonces todo te puede gustar. Algunas son con más sentimiento, otras son más light, otras son más atrevidas, bruscas, atacan arriba del escenario, ¿no? Como es el famoso pájaro campana que dicen, el negro con los dientes, ¿viste? Eso es brutalidad, es locura. Mi guitarra me encanta, entra todo, la música, ¿entendés? Porque no hay letra, entra todo. Negro, creo que vos sabés cómo soy yo, soy una persona media dura, media y muy directa también para decir las cosas. Poner el pecho a las balas, seguir para adelante, que la maldad, la envidia de los demás no te hagan daño. Que siempre estés en la mano de Dios como lo haces, todas las noches rezándole a Él. Y bueno, te amo, sos el amor de mi vida, sos el padre de mis hijas, el abuelo de mi nieta. Así que sigámosle para adelante. Sé que a veces soy un poco fría y no me expreso lo demasiado bien, pero yo y vos sabemos que te amo mucho y estoy muy orgullosa de ser tu hija, a pesar de que no lo demuestre muchas veces. Te amo. Sé que por ahí pido libertad, pero es porque soy adolescente y vos ahí por ahí me retenés, pero es para cuidarme nada más, es para mi bien. Pero los dos sabemos que nos amamos mutuamente y que yo te amo muchísimo y te lo digo siempre. Así que nada, pa, éxitos y te amo. Te quiero agradecer por todo lo que nos das cada día, el apoyo, la fuerza. Porque la verdad es un padre genial, tanto vos, mi mamá, los dos son unos genios para mí, yo siempre lo digo. Y nada, te deseo lo mejor, gracias por todo y nada, ya me emocioné. Te quiero mucho, te amo mejor dicho, y gracias por todo, un beso. Bueno, pa, gracias por apoyarnos en todo, vos también, mamá, te amo mucho, los amo los dos. Y bueno, qué decirte, papá, que tengas éxito con todo y los amo.